Seguinos en Instagram, @ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy con un día un poco frío, pero con sol lindo. Y mientras está el sol, aprovechemos, tomémonos porque nos da energía, nos da fuerza. Y bueno, para adelante. Damos comienzo el día de hoy al programa de la Liga de Amas de Casa, Cuidemos a la Familia. Bueno, como siempre digo, tenemos que estar muy atentos, y más en estos momentos tan especiales que vive el mundo. Ustedes dirán que siempre repito lo mismo, pero la familia es lo fundamental en toda sociedad y no la tenemos que perder de vista. Padres, madres, porque cada día veo cosas más feas que ocurren con los niños. Y eso se debe a que no hay una unión familiar. Están familias ensambladas, está todo perfecto. Yo no tengo una mente muy abierta y acepto todo. Pero pensemos que lo primero son nuestros hijos. Y como siempre digo, cuando una mujer trae un hijo al mundo, lo primero que tiene que pensar es en su hijo. Después en todo lo demás. Hasta en ella. Vamos a las efemérides del día de hoy, a recordar unas que han pasado. El sábado fue el día de la maestra jardinera, sí. Hoy día parece medio raro decir maestra jardinera, pero la maestra jardinera era la maestra esencial, la que estaba al lado del chiquito antes de que comenzara su escuela, el primer grado, era la maestra, era como la segunda madre, que estaba ahí mirando, haciendo, diciendo. Yo no sé hoy cuántas se reciben y si está todavía esta carrera. Tengo que averiguar a dónde lo hacen, cómo lo hacen y cuántos se reciben, cuántas jóvenes que estoy veo ahí con todas estas nuevas corrientes que hay. A ver si hacen esa carrera, porque esa carrera es importantísima. Y después tenemos, para recordar otro día, estuvo el día 31, que hoy es martes, es el Día Mundial Sin Tabaco. Esto es otra cosa muy importante. Yo les diría, porque cada día veo más, sobre todo mujeres, fumando en la calle y jóvenes. Ahí estamos perjudicando al medio ambiente, primera cosa. Y lo más principal, nos estamos perjudicando a nosotros y estamos perjudicando al otro que no fuma. Entonces tomemos conciencia, tenemos ansiedad, tenemos cosas, porque el que fuma es por ansiedad. Bueno, puedo comprar un caramelo, una gaseosa, una fruta, una galletita, hacer algo, sacarme la ansiedad, pero en otra forma. Bueno, pasamos a nuestra primera invitada de hoy, de la Liga de Amas de Casa de la Regional Formosa. Y la va a entrevistar Facundo Álvarez, porque Facundo Álvarez es el que me acompaña en este programa de la Liga de Amas de Casa. Y me es una gran ayuda porque, bueno, tenemos muchas tareas que hacer. Y más en estos momentos, no nos olvidemos que la Liga se fundamenta en la familia, la educación, la salud y el medio ambiente. Esos son las principales bases con que se fundó la Liga ya en 1956. Y hace 66 años que estamos luchando. Quiero que sepan que acá el que me acompaña, el que me ayuda, el que colabora, mi colaborador, es el licenciado sociólogo Facundo Álvarez. Y con nuestra entrevistada, que la va a presentar, de la regional, nada más ni nada menos que Formosa. La Liga en Acción, manteniendo vivo nuestro compromiso de construir un país mejor. Bueno, estamos con la señora Graciela Gauna, de la regional de la Liga de Amas de Casa de la provincia de Formosa. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Facundo? Escúchame, sí, la regional comenzó a funcionar en Formosa del 2014. Ah, muy bien. Es nuevita. Bien. Pero tenemos muchas actividades. La actividad más desarrollada es los comedores y los merenderos.
Claro. Y cómo, a ver, pero entonces ustedes cómo consiguen los recursos para, bueno, para cocinar en los merenderos? Son donaciones de Donaciones. los comerciantes, donaciones de los comerciantes y de los, casi la mayoría son personas que, o sea, de los supermercados, de los que tienen negocio, casi la mayoría tenemos o sea, el apoyo de ellos. Ellos nos donan. Para todo es a base de donación, nomás que nosotros tenemos 54 comedores y 66 merenderos. Ah, un montón. Sí, me imagino que debe ser una complicación conseguir insumos para cocinar en todos esos lugares, ¿no? Sí. Ahora se está complicando un poco porque la mayoría de los comercios cada vez va disminuyendo más, ¿viste? Sí. Y bueno, yo le pedí una ayuda ahora a Irma para ver si podíamos hablar con alguna empresa, ¿no es cierto? Sí. Una fábrica, por ejemplo, como la Serenísima, como Sanco, como Nestlé, si podían colaborar con estas, porque realmente Se necesita. cada vez va a ser más necesario esto. De la activación de los merenderos. Construir un país mejor. Imagínate. Pero también la responsable de cada merendero también aportan, ¿viste? De sus recursos económicos, hacen el pan de leche, hacen la pasta frola, hacen budines. Bueno, pero yo creo en un Dios todopoderoso, así que nosotros estamos. Digamos ya dependiendo de él, ¿viste? Porque ya de las cosas del gobierno. Y después estamos ahora trabajando con un proyecto de un curso de capacitación que hoy comenzamos las entrevistas, ¿no es cierto? Queremos largar el curso de tapizado para las mujeres, porque ya hemos largado indumentaria, ¿no es cierto? Textil. Y hemos largado y se prepararon varias personas que tienen talleres de costura ahora. Sí. Y en la temporada del COVID, ¿te acordás? Ellas hacían los barbijos, hacían todo el equipo necesario para los médicos, para los enfermeros. Y largamos el curso de pastelería y repostería y también tenemos personas, mujeres ama de casa que están trabajando en eso. Bien, o sea que ahí les das una herramienta para que, bueno, puedan tener un trabajo, un oficio y con qué sostenerse, ¿no? Exactamente, sí, porque no, la verdad que nosotros somos una provincia joven. Y estamos en tratativa, viste, con una empresa de China que Sí. querían venir a poner una planta de sal Ajá. que iba a venir de Jujuy, Sí. la materia prima, pero medio que se acobardaron por el tema de los impuestos, viste. Claro. Bueno, gran tema de Eso Argentina. Claro, porque eso es lo que yo siempre hago referencia, o sea, hago hincapié en de que si nosotros pudiéramos sacar algunos impuestos de nuestro país, muchas empresas vendrían a poner acá, ¿no es cierto?, a venir a invertir, Sí, a generar trabajo. a generar trabajo, exactamente, pero dadas las condiciones que el sistema económico de la Argentina no avanza, ¿viste? No sé, está muy estancado, Sí. no se acobardan los empresarios para venir, ¿viste? Bueno, pero Graciela, digamos, pese a todo lo que me contaste, yo lo que escucho es que ustedes están como muy activas y siempre un poco con el espíritu de la liga, de ir buscando soluciones, conseguir recursos, trabajar en Sí, red, que es importante. trabajamos en red y lo que más estamos teniendo, o sea, nos permanecemos activas con los comedores y los merenderos y el tema de la violencia de género. Y el sábado tenemos un festival
de la familia en un anfiteatro acá de la juventud. Interesante eso. Sí, el Festival de la Familia. Bueno, Graciela, sí. Quedamos entonces con las inquietudes. Yo le transmito a Irma, igual vos hablaste con Irma, tu preocupación. Sí, 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 sí. Y te agradecemos por la entrevista. La idea del espacio es contar un poco el trabajo de la Liga a nivel nacional. Así que, bueno, simplemente sí. Saludarte y agradecerte. Bueno, gracias Facundo, ¿eh? De nada, hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Bueno, como decíamos, que las bases de la Liga de Amas de Casa cuando se fundó, estaba el medio ambiente. En aquellos tiempos, 1956, que no se hablaba de esto, parecía una cosa rara. Y estaba Yolanda Ortiz, la cual tuve la suerte de conocerla y que trabajó al lado de presidentes. Y la llegué a conocer estando el doctor Menem de presidente en la Secretaría de Medio Ambiente. Ella estaba en un rinconcito, pero seguía trabajando, tenía 90 y pico de años y pude hacerle una entrevista. Fue un orgullo para mí, porque fue una de las pioneras que luchó para que la gente tomara conciencia acá en Argentina sobre lo que era el medio ambiente. Bueno, un día como hoy, tan especial, le vamos a hacer una nota a IDIS, que es una entidad de medio ambiente. Acá de Facundo Álvarez se lo va a hacer nada más ni nada menos que a mi querido amigo Alejandro Dos Santos. Noticias que vale la pena contar. Bueno, estamos para una entrevista con Alejandro Dos Santos, ¿sí? De IDIS Argentina. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Facundo, y a toda la audiencia y a los amigos de la Liga. Bien, todo bien, gracias. Bueno, Alejandro, la idea un poco de la entrevista es que nos cuentes acerca de IDIS, cuál es el trabajo que hacen y demás, para que los oyentes conozcan un poco. Bueno, primero, como siempre, agradecido a vos, a Irma y a la Liga que colaboran en la difusión de nuestras actividades. Para aquellos que no nos conocen, vuelvo a decir que IDIS es la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencia del Ambiente de Argentina, que forma parte del capítulo de lo que es IDIS Interamericana, que está constituido por 24 capítulos, Argentina es uno de ellos, que son de los distintos países. Esencialmente, IDIS se origina como todos los temas vinculados a la ingeniería sanitaria y con el devenir de los tiempos ha ido incorporando otras áreas como, por ejemplo, cambio climático, residuos, que es la división donde me encuentro yo, calidad de agua, distintas divisiones que permiten a distintos expertos acercarse a nuestra asociación y trabajar en pos de un ambiente sano. Es interesante que, bueno, tenemos más de 70 años, se creó junto a una semana de diferencia a IDIS con la Organización Panamericana de la Salud, con lo cual lo que es parte de salud y sanitarismo, hoy que estuvo tan en boca, incluso con este tiempo que hemos vivido de la pandemia, sí. Van de la mano, van asociados, es importante. Más ahora próximos también a celebrar el Día del Ambiente, que son temas que están en la agenda y que permiten continuar sensibilizando a la gente en el cuidado del ambiente, esencialmente. Sí, justamente, mira, estaba mirando a la página que es aidisar.org.ar y me interesó, bueno, esta parte, una parte de educación ambiental que tienen el Premio Junior del Agua y las Olimpiadas Sanitarias. ¿Me contás un poquito de eso? A ver, ¿de qué se trata? Porque estuve viendo y me pareció muy interesante. Bueno, bien, gracias por la pregunta. Dos temas, a ver, de vuelta, esto lo hemos venido hablando con Irma y ella siempre hace mucho hincapié y nos ayuda a fortalecernos en la difusión de esto, que es, lo primero es el Premio Junior del Agua. ¿Qué significa eso? Es la ONG que permite acá en Argentina
evaluar distintos trabajos que tengan que ver con el tema del agua para alumnos secundarios, distintos colegios que están tutoreados por un profesor, a participar en este concurso a lo largo de todo nuestro país para que seleccionar una terna de los mejores trabajos y a partir de ahí un ganador que le permite a los jóvenes que ganaron acompañados por su profesor a ir a Estocolmo a participar en lo que sería una analogía del premio Nobel, pero esto vendría a ser el premio Junior del Agua, que expone distintas temáticas y es una semana en la cual ha sido muy interesante para todos los jóvenes y los docentes que participaron. Tienen también como bonus track, por así decirlo, que participan en una cena de gala con los reyes de Suecia y a su vez intercambian experiencias y presentan su trabajo junto con todo el resto de alumnos de todo el mundo. Es una experiencia enriquecedora. La única debilidad que tenemos, que pese a todos los esfuerzos que hacemos desde ahí, es que, o como la Liga, que son ONGs que somos, todos lo hacemos con voluntariado, no conseguimos la difusión para que participen la cantidad suficiente de alumnos. La verdad que venimos trabajando mucho y no conseguimos más de 20 escuelas o 20 proyectos. Y esto que ha sido muy federal, pero no encontramos, o sea, que esto se difunda lo suficientemente a través de, no sé, del Ministerio de Educación, que hemos ido también a golpear las puertas para que, a ver, esto es todo una como dicen, una alianza ganar-ganar, win-win, o sea, es promover que los jóvenes, o sea, se involucren más con el cuidado del ambiente. En este tema en particular es el agua como eje, pero la experiencia es muy enriquecedora, o sea, desde todo punto de vista. Los invito a que se acerquen a la web y vean los comentarios. Esto se viene haciendo hace más de 20 años. Los chicos, o sea, hoy esos chicos que participaron hace más de 10, 15, 20 años, hoy son profesionales de la ingeniería o de la ciencia del ambiente, agradecidos a estar, o sea, más allá de estar agradecidos a IRIS, es que la decisión de su proyecto de vida pasó por IRIS, primero por el colegio, por su tutor, y por sus compañeros y por esta experiencia. Entonces digo, eso me parece que es muy bueno, muy, como decía antes, muy win-win, o sea, muy ganar-ganar para los jóvenes. Y para los jóvenes, para el ambiente y para todo lo que viene por delante. Sí, sí, aparte me imagino que deben ser carreras muy específicas que a veces requieren de talento humano y es difícil, ¿no?, generar ese talento humano. Tal cual, a ver, ¿cuáles son mis experiencias? Yo estoy más bien en el tema residuos, pero ¿cuáles son mis vivencias, no experiencias? Primero, todos los temas ambientales son muy transversales, punto uno. Pero después también esto ha permitido a jóvenes del interior de nuestro país, hay una escuela de Corrientes que ganó ya 2 o 3 oportunidades, y vos ves las limitaciones que tienen en términos de infraestructura, estoy hablando, esos colegios o pueblos de Neuquén que han participado para hacer un tratamiento del agua que corre por el río, por atrás, de, o sea, porque pasa por su ciudad, y lo han hecho, por ejemplo, para con filtros con claras de huevo, con cáscara de huevo. Bien, entonces, che, y lo han llevado a cabo y son experiencias exitosas. Entonces, che, mirá lo que dispara este tema. Está claro, temas para su comunidad que pueden ser extrapolados a otras comunidades y permitir el desarrollo de futuros jóvenes profesionales. Me parece que es muy bueno todo ese aspecto. ¿Las Olimpiadas van un poco también en esa línea, las Olimpiadas Sanitarias? Sí, bueno, a ver, este tal vez es uno de los ejes. A ver, te comenté un par de acciones de IRIS del lado del sanitarismo, del agua, que es el origen. Después permitime que te comente otras del lado de los residuos, que es un poco del área. Pero sí, acá también uno también no es consciente, salvo cuando tiene la carencia del vital elemento que es el agua, de lo que significan o de lo que son los ríos subterráneos que corren por nuestras grandes urbes. ¿Está claro? Todas esas obras de ingeniería, y cuando me digo ríos subterráneos me estoy hablando de el agua potable y las aguas grises y las aguas negras. ¿Bien? Bueno, todas esas tecnologías, esas obras de ingeniería se llevan a cabo por
personas especializadas en eso. Sí. Bien, las Olimpiadas Sanitarias lo que permite también es congregar a los distintos referentes desde las cooperativas, a lo mejor de un pueblo del interior del país, que se dedican a hacer las obras, este tipo de obras. Te repito, en un pueblo chico donde tenés que llevar agua potable o cloacas, o la gente de AISA, que por lo general son los que suelen ganar estas Olimpiadas porque tienen el macro trabajo por delante. Está claro. Y entonces permite también de vuelta unir a estos a trabajadores que son los que están al pie del cañón en cuanto a lo que es la obra de la infraestructura, la reparación o el tendido de cañerías, en un plano de igualdad. O sea, de vuelta tiene esa riqueza, más allá de que el premio también les permite ir a participar a Estados Unidos, a la WEFTEC, que sería también una Olimpiada a nivel mundial, con otros referentes. Bueno, es muy enriquecedora también a nivel país porque permite reunir a todos los participantes o actores que están en el día a día y intercambiar esas experiencias. Y que estuvo muy bueno, si no se pudiste ver el canal de YouTube, que tuvo más de 8.000 visitas. ¿Por qué? Porque los han seguido con detenimiento el sector del mercado que participa en esto. Pero nos llamó a nosotros, que también lo hicimos de manera virtual, con mucho sacrificio, y las visitas que ha tenido la página, nos pareció, el canal de YouTube, nos pareció bárbaro, o sea, como muy gratificante. Generar de manera a lo mejor no deseada, o sea, no con eso, pero generas un bien en la sociedad, en el ambiente, está bueno. A lo mejor uno se da cuenta de lo que está haciendo hasta cuando toma un poco de distancia, y es como cuando estás observando un cuadro que tomas cierta distancia para observar la magnitud de la obra. Bueno, sacando estas enormes diferencias, es un poco eso, cuando ves esto, los chicos que han podido participar y viajar a Estocolmo, o participar, intercambiar experiencias. Hay chicos que han conocido la capital, sí. Me olvidé un detalle, los tres equipos seleccionados, se hace lo que sería como un concurso, una exposición, una presentación de sus trabajos acá en AIDIS con un jurado, y hay chicos que han conocido la capital, o sea, no te digo Estocolmo, la capital, a través de este viaje que claro. Les permitió ir de su pueblo a la capital federal. Contame, supongo que tendrán alguna forma de que la gente, los interesados, empresas, personas particulares, los puedan ayudar de alguna manera, ¿no? Porque las ONG también necesitamos un poco de ese apoyo para financiar acciones y demás. ¿Cómo puede hacerlo la gente? Bueno, vos ahí dijiste, primero que sí, son todos bienvenidos, empresas, estudiantes, profesionales, que tengan que ver con la ciencia del ambiente, esencialmente. Si no tiene nada que ver, bueno, que vengan, porque a lo mejor también les resulta de manera enriquecedor. Lo primero es acercarse, creo que lo más fácil es a nuestra página web, que es, como vos dijiste, www.aidisar, o sea que es AIDIS Argentina, o sea aidisar.org.ar, y ahí están todas nuestras actividades, nuestros cursos, quiénes somos, qué hemos hecho. Venimos de hacer un congreso a principio de mes que se hace cada 2 años, el 21º Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria, y también hicimos de manera conjunta el de DIAGUA, que es la división de agua, que ese fue interamericano, con mucho éxito. Ha participado gente del Ministerio de España, intercambiando experiencias, que les sorprendió a ellos también nuestro escenario. Entonces, bueno, como volviendo al tema, a través de nuestra web, o si no, acercás a nuestras oficinas y nuestros contactos, nuestras redes sociales, es un poco el primer paso para sumarse, como te repito, a los congresos, a nuestros cursos. Nosotros nos mantenemos por nuestra cuota societaria, por los socios, que somos socios, personas físicas y también empresas, nuestros cursos, que tenemos distintos cursos en cada una de las divisiones, y también por los congresos y jornadas técnicas que hacemos. Venimos de hacer también el octavo ya Transformando Residuos en Recursos, algo que ahora se puso medio como un cliché de moda el título, pero nosotros podemos decir que generamos esto ya hace unos cuantos años, que es esa idea de ver me pongo un tema de lo que es la división de residuos, que no ver al residuo como la basura o algo simplemente que se ha perdido, que ya es algo que desechamos, sino que es un recurso seguramente para un proceso de transformación que
otra industria u otras empresas u otros pueden utilizar. O sea, ver al residuo como un futuro recurso, que es hacia donde va el mundo con el tema de economía circular y todo. Estos temas que están en boga. Bueno, buenísimo. Entonces, esperamos haber sido canal de información para los oyentes de, bueno, todo el trabajo que hace esta ONG en educación y la cuestión ambiental. Así que, bueno, Alejandro, nuevamente gracias por haber participado en la entrevista y seguimos en contacto. Dale. Como siempre, muy agradecido a ustedes, a la Liga, a Irma, a vos, que permanentemente nos ayudan a difundir nuestras actividades y estamos a la orden para seguir trabajando juntos y, bueno, mandarle un fuerte reconocimiento a toda la audiencia de ustedes que siempre nos han apoyado. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no. A los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Bueno, ya nos estamos despidiendo y bueno, tenemos que recordar el Día del Soldado, que fue el día 3. Y yo cuando digo el Día del Soldado no piensen que voy a hablar de que vuelva al servicio militar, que se abren esas discusiones que hay, no. Yo el soldado, a mí me está representando el soldado de los que salvaron la patria, allá cuando estaba San Martín, Belgrano, todos esos próceres. Y en esta actualidad, el siglo pasado, los soldados de Malvinas. Realmente me emociona, discúlpeme, porque la Liga de Amas de Casa fue la única entidad que los fue a recibir cuando volvieron vencidos. Y fue la única entidad que fue al comando en jefe a conseguir que se pusiera por primera vez en un hospital una escuela, porque se los mandaron a los... Eran unos jóvenes, antes decíamos chicos, unos jóvenes, que ya son hombres, algunos están mutilados, y se les prometió muchas cosas que no se les ha dado y que no se los ha reconocido. Recién ahora, inclusive económicamente, y se están reconociendo otras cosas. Pero ellos dieron la vida, siendo jóvenes, los héroes de Malvinas, que siempre van a estar en nuestro corazón, y le conseguimos, la primera entidad que le consiguió una casa al veterano de guerra, que funciona en México 645, y que ellos nos llaman tías. Sí, la Liga de Amas de Casa son llamadas tías por los excombatientes. De los 646 internados en el Hospital Militar Central, ninguno se suicidó. Tuvieron el apoyo moral, económico, sí, pues nos ayudó la señora de Fortabat también, a que salieran adelante. Y bueno, no quiero hablar más, no puedo. Lo único que les digo, ¡viva la República Argentina! Y no abandonen, no se queden dormidos. Luchemos, luchemos porque el país es nuestro. No discutamos. ¡Viva el país! ¡Viva aquellos soldados que dieron su vida! Aprendamos de eso. Hasta la próxima semana.